Primera sangre. Primera sangre. Primera. Primera sangre. Primera sangre. Bueno, mi gente, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy por aquí. Sanford de nuevo trayéndoles un nuevo hito para el canal. Muchachos, antes de mostrarles esa configuración, te invito que si eres nuevo por aquí, me regales un hermoso like, te suscribas al canal y activa la campanita de notificaciones para que les notifique todas las configuraciones que me pidan y las que vamos a subir para esa nueva actualización. Muchachos, como dice en el título, esta configuración les va a servir para todos los dispositivos Samsung J7. La verdad, les va a servir para todos los dispositivos Samsung J7, para que no me estén preguntando pues que si sirve para el Pri, para el Neo, para... les va a servir para todos los J7. La verdad, quiero que se queden viendo el video completo porque les voy a mostrar toda la configuración completa, les voy a dar consejitos y les voy a decir muchas cosas que les van a servir demasiado para que comiencen a pegar todo rojo en esa nueva actualización. Cualquier pregunta, dudas que tengan por mi Instagram, que está en la descripción del video, me escriben cualquier dudas que tengan o pregunta, ya saben pues, de la configuración. Bueno, gente, por aquí en sensibilidades tenemos general 100%, mira de punto rojo 99, mira por 2 90, mira por 4 85, mira de francotirador 50, cámara 100. La verdad, quiero recomendarles esa sensibilidad que están viendo aquí en pantalla. La verdad, les va a servir con todas las armas y en todos los modos de esta nueva actualización. No olviden pues que les va a servir para todas las personas que utilicen los dispositivos Samsung J7. Cuando ustedes le cogen la práctica a esa configuración, me van a escribir por mi Instagram y jugamos PvP y practiquemos más la configuración para que peguen más rojos. Por aquí les dejo mi canal secundario para que vayan y se suscriban, activen la campanita, porque por allá voy a subir demasiadas configuraciones para todos los dispositivos Android. Espero me apoyen de corazón. No olviden pues que mi meta este año es llegar a los 100.000 de suscriptores o tener la placa y mostrársela a todos ustedes. Espero todos ustedes de corazón me regalen un hermoso like, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Bueno, gente, por aquí en controles, juego por defecto, tengo el botón izquierdo de tirar en siempre y tengo el cambio de arma en encendido para hacer movimientos insanos y tirar tiro fantasma como los quieron al principio de los clips. El botón que les vengo a recomendar es de 53%, la verdad es muy cómodo ese botón de 53% con la sensibilidad que les acabo de mostrar, para que lo pongan esa configuración en práctica y vean cómo está pegando en esta nueva actualización. Les quiero dar dos consejitos para que lo apliquen apenas terminen de ver el video completo. El primer consejo es que ubiquen el botón de disparo muy bien para que no se vayan a equivocar a levantar la mira. El segundo consejo es que empiecen a levantar la mira desde abajo hacia arriba. No tan bruscamente, porque se le va a pasar la mira a la cabeza del enemigo y comete el error que muchos cometen. Yo no quiero que mis seguidores ni los nuevos cometan ese error. Ya les voy a mostrar los ajustes del celular. Primero les voy a mostrar a mi cuenta para que me agreguen, me manden solicitudes. Ahí es a mí. Y cuando me manden solicitudes, me escriben cómo aparece en el juego. Primero me tienen que seguir en todas las redes que están en la descripción del video, en mi canal secundario, en mi Instagram y en mi página de Facebook. Entonces no olviden seguirme en todas las redes que están en la descripción del video para que ingresen a los links, me sigan, me mandan captura en mi Instagram y lo que van a hacer es que yo les voy a aceptar la solicitud para que jueguen conmigo. Otra cosita, si ustedes quieren ingresar a mi clan, quieren ser parte de mi clan, me pueden mandar solicitudes a mí y a mi clan y cuando me escriban al Instagram, espero que me hayan seguido en mi Instagram, en mi página de Facebook, en mi canal secundario y aquí en mi canal principal. Cuando ustedes me mandan solicitudes, me escriben
ya me hayan seguido en toda la red, me mandan captura, yo les acepto la solicitud para que practiquemos esa configuración, jugamos PvP y subimos de rango. Para los que quieran, me pueden escribir y me siguen en todas las redes. No olviden pues entonces apoyarme de corazón, banda, porque venimos con las mejores configuraciones y si tienen dudas me la pueden hacer saber por mi Instagram y mi grupo de WhatsApp que está en la descripción. Bueno, gente, por aquí no se ajustes, vamos a buscar clic al parar puntero. Lo van a activar y eso viene en toda la mitad bien y ustedes lo van a subir todo al máximo. Lo activan y lo suben todo al máximo. De ahí van a buscar también velocidad del puntero. Ahí aparece la velocidad del puntero. Ahí abajito la van a subir todo al máximo. Ahí dice rápido. Entonces la van a poner todo al máximo. La van a dejar así igualito como les estoy mostrando. De ahí vamos a buscar opciones de desarrollador. Vamos a bajar y vamos a buscar ancho mínimo. Las personas que no quieren jugar con DPI no jueguen. No es obligatorio poner el DPI para que no me estén preguntando que les suba una configuración sin DPI. Esa configuración también les va a servir sin DPI si a ustedes no les gustan utilizar DPI. Pero si tú quieres jugar con un DPI, se lo recomiendo en 899. Un DPI súper alto porque la verdad esa configuración y ese celular es demasiado viejo y, no, y casi no les coge las configuraciones ni las sensibilidades. Es un poco lento. Les recomiendo ese DPI alto. Si no quieren jugar con DPI, no lo pongan. Si quieren jugar con otro DPI, se lo recomiendo en 596. Un DPI medio de 596 y un DPI alto de 899. Ya saben, pues, para que pongan esa configuración en práctica, no olviden, pues, dejar un hermoso like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias a todos por el apoyo. Comenten en unos días a ver qué les pareció el video. Si quieren más configuraciones así, pídanme que les voy a hacer demasiadas. Otra cosita, banda, vamos a practicar demasiado. Como ahí les mostré en el entrenamiento, empecé a pegar todo rojo desde abajo hacia arriba, como les expliqué en el video. Creo que todos ustedes comienzan a practicar demasiado, apenas le cogen la práctica, me escriben por mi Instagram. Me dicen cómo parece en el juego, me siguen en toda la red y yo les acepto la solicitud. Muchas gracias a todos por ver el video. Si quieren más videos así, síganme apoyando de corazón, banda. Nos vemos en un próximo video, gente. Los amo. Bye.